Bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, traemos eh, nuevos anuncios de Netmarble. De acuerdo, aquí tenemos el primero. Saludos agentes, este es el CM Fragmento de Marvel Future Fight. ¿Disfrutaste comprando durante los eventos del Black Friday? Eh, respuesta No. No disfrutó nadie comprando durante los eventos del Black Friday. ¿Por qué? Porque los pusiste más caros que cuando está una, una temporada normal y corriente. Con lo cual todas las ofertas que pusiste eran carísimas. No valían para una puta mierda y costaban más eh, las ofertas que pusiste que las propias ofertas que tenemos a diario. Para conseguir un CTP reforjado 1000 tokens, para conseguir un CTP 600 tokens y nos dabas 100 tokens por cada paquete de 110 euros. Con lo cual para comprarte el CTP necesitabas unos 660 euros y para un CTP reforjado que valía 1000, y para eso tienes que comprarte 10 paquetes, costaba 1.100 euros en total para poder conseguirlo. 1.100 euros. Y el otro, 660 euros. Para un puto CTP de mierda. Eh, ¿Qué me estás contando? ¿Que si hemos disfrutado comprando en los eventos del Black Friday? ¿Tú sabes lo que es el Black Friday? Cógete el diccionario, eh, cógete el diccionario... Y te buscas, buscas lo que significa Black Friday, ¿de acuerdo? Búscatelo y luego entonces vienes y vuelves a preguntar. Tonto, que eres muy tonto. Yo no sé ni para qué preguntas. ¿Quién coño va a disfrutar con un gasto como ese? ¿Loco? O sea, es que están charados. Estos coreanos están como una puta cabra, de verdad. Queremos agradecer a todos nuestros agentes por su interés en los diversos elementos durante el Black Friday. Y continuaremos facilitando formas de ayudar a sus héroes a crecer más rápido. Aquí la traducción viene: y continuaremos facilitando formas de ordeñaros y que os eh, encabronéis más de lo que ya estáis. Esta es la traducción. ¿De acuerdo? Se han enviado las recompensas a todos los agentes que participaron correctamente en el evento, así que compruébalo. Los que habían comprado por cinco uniformes les dan un selector de, de, de piedras Nord. Aquí los que habían comprado 10 uniformes, pues 300 biometrías, etcétera, 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 etcétera. Que yo no sé quién cojones habrá comprado 50 uniformes, porque nadie tenía para comprar 50 uniformes, con lo cual esto es, bueno, una auténtica tontería. Y ahora vamos a ir al siguiente anuncio, que este es el que nos interesa, que aquí nos va a hablar de eh, jefes y de eh, Sentry, ¿de acuerdo? Aquí. Anuncio de recompensas mejoradas de la dificultad de Jefe Mundial Leyenda. Saludos, agentes. Este es el CM fragmento de Marvel Future Fight. Después de revisar muchas sugerencias de nuestros agentes, traducción. Después de revisar todos los insultos y madreos que nos han hecho a la empresa, hemos decidido aumentar aún más las recompensas de dificultad de Jefe Mundial Leyenda. ¿De acuerdo? O sea, del Jefe nul. Para la etapa actual de Jefe Mundial Legend Null estamos planeando agregar recompensas adicionales eh, en la próxima actualización como una mayor cantidad de fragmentos de cubo cósmico y CTP. ¿Esto por qué, lo, por qué viene dado? Porque prácticamente nadie o casi nadie está jugando Jefe Null. Y eso lo pueden mon monitorear ellos perfectamente. ¿Por qué nadie lo quiere jugar? Porque para la mierda que dan y la dificultad que tiene, no, merece la pena. Encima, que eso es otro fallo que le encuentro a, a este sistema, personalmente yo no le veo un problema en tema de dificultad. Lo que sí que veo un problema es a la hora de tú, de tu poder, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama esto? El, el poder ponerle potenciadores. Para poder hacer más daño en Jefe Null, de acuerdo. Este es el único problema que yo le veo. Y cuando utilizas una vez un equipo ya no puedes utilizarlo para el siguiente. Esto es lo que yo encuentro que está mal, de acuerdo. Entonces, si nosotros nos dejaran eh, poder potenciarles, pues con Nick Fury, con Shuri, etcétera, etcétera, el Jefe Null eh, bajaría un poco la dificultad. No tendrías ni siquiera tendrían que tocarlo, no, no tendrían que tocar nada ellos. Del tema del jefe mundial. Simplemente deja utilizar a todos los personajes. Podríamos utilizar a Encantadora, podríamos utilizar a Doctor Voodoo para hacer la, el aumentador de las mermas, con lo cual eh, eso eh, nos facil les facilitaría más a la gente nueva o no tan nueva eh, el poder pasarse el jefe nul mucho más fácil. Si no pones restricciones a la hora de usar personajes, no va a haber ningún problema, pero si solo se puede usar T3 o T2.5, Perdemos prácticamente a casi todos nuestros potenciadores, los perdemos para jugar jefe nul. Entonces ahí está el problema. Deja que sea como los demás, tiene mayor dificultad, tiene 60 barras de vida, con lo cual ya es más que suficiente. De acuerdo, deja utilizar el resto de personajes y de potenciadores para, para que resulte más fácil. No hace falta que lo toques, no hace falta que toques nada, simplemente eso. De acuerdo. Porque si sigues teniendo la misma dificultad, y vale, sí, me vas a poner mayor cantidad de fragmentos de cubo cósmico y la probabilidad de que te toquen CTPs. Que ya sabéis cómo funciona esto en Jefe Molde, también hay probabilidad de que te toque un CTP, cosa que no me ha pasado en la puta vida y en todo el tiempo que llevamos de juego. Y en, el, en Galactus también tenemos para que nos toque un CTP, y bueno, me ha tocado una vez, eso sí que es verdad que me tocó una vez. Pero fuera de eso, una vez que me tocó en Galactus y nunca más me ha vuelto a tocar nada en Jefe Molde o en Galactus y lo juego a diario, Jefe Molde por ejemplo. La tasa de caída es muy grande. Entonces, a mí que me digas que me vas a dar la probabilidad de que me toque un CTP, pues la misma probabilidad es la que está en Galactus y la misma probabilidad es la que está en Jefe Molde. Ahora, todos los que estáis viendo el vídeo, ¿cuántas veces os ha tocado el CTP de ida en Galactus o cuántas veces os ha, to os ha tocado un CTP en Jefe Molde? A mí que me pongas eh, lo del CTP eh, es co como darte un hueso. Eh, para que te calles, sí, sí, pero te voy a poner la probabilidad de que te toque un CTP. Pff. Pues como lo tienes en otras dos modalidades y no me han tocado nunca. O sea, es que es una puta mierda. A mí que me digas eso, no me vale para nada. A mí que me digas, pero tienes una proba probabilidad del 0,00000000 que te toque un CTP o que te toque un cromo premium. Tócate los cojones con las dos manos. O sea, quiere decir que no te va a tocar en la puta vida. Y si te toca, a lo mejor te va a tocar una vez mmm, cada tres años. Eh, sinceramente. Eh, eso no, para mí personalmente, no es una mejora. Eh, todo lo que sea eh, mejores recompensas aseguradas, entonces ahí y solo ahí empezamos a entendernos tú y yo, pero como me pongas el tema de, eh, ¿tienes una probabilidad de que te toque? No, no, no me toquen los cojones, esto es como que te toque la lotería eh, no me interesa, es como si ahora digo mira, pues te voy a comprar un paquete y te voy a pasar una visa falsa y tienes un tanto por ciento de porcentaje que no cobres una mierda por el paquete que te voy a robar ¿Te gusta la, esa probabilidad? No, ¿verdad? Pues a nosotros tampoco nos gustan esas probabilidades de mierdas RNG que pones en el juego, porque son miserables. Entonces, mmm, a mí que me pongan esto de que te puede tocar un CTP... Mmm... No os dejéis engañar, no os pongáis a dar saltos, que esto es lo mismo que pasa en Jefe Molde y Galactus. Y ahora vuelvo a deciros cuántas veces os ha tocado en Galactus y cuántas veces os ha tocado un CTP en molde. Con lo cual, no os dejéis engañar por estos bobos, porque lo único que hacen es marear la perdiz y dorarte la píldora. Eh, decirte lo que quieres escuchar, eh, dorarte la píldora y regalarte el oído, y luego te viene el castañazo. Así que eh, que digan recompensas. 100% que te van a tocar las seguras déjate de probabilidades que las probabilidades ya sabemos cómo funcionan en este juego bueno aquí tenemos la siguiente hemos escuchado las muchas preocupaciones de nuestros agentes con respecto a los materiales de actualización del héroe y continuaremos monitoreando el progreso de las recompensas después de esta implementación hemos escuchado no habéis escuchado en la puta vida no habéis escuchado nada, no habéis escuchado nada porque si hubiese escuchado realmente eh, no estaríais teniendo un boicot tan largo como el que estáis teniendo hoy por hoy. Así que no me digas que estáis escuchando, no escucháis lo que os interesa y lo otro lo ignoráis, de acuerdo. Solo escucháis eh, lo que queréis escuchar. De lo que, mira, cualquier cosa que escucháis de, mira, ¿queréis que mejore esto? No os preocupéis que os lo vamos a mejorar. Por el módico precio de tanto, digo, ya lo tenéis mejorado. O sea, eh, te escuchan en cosas que ellos saben que pueden sacarse un beneficio de dinero. Entonces ahí sí que te escuchan. Ahí ya si es, por ejemplo, como lo de los CTPs y los cromos, que ahí lo que ellos es perder dinero, ahí eso sí que no se van a pronunciar. Porque ahí no les interesa, porque les va a tocar el bolsillo. Entonces, todo lo que puedan aumentar cosas que pida a la gente, pues mira, te lo voy a dar, pero a cambio de eh, esto es más que nada, mmm, no es que les importe algo las preocupaciones del jugador, sino ven una oportunidad de poder sangrar al jugador porque está pidiendo esto. Mira, se lo voy a dar, pero a cambio le voy a chorizar por otro lado. Es, es la misma historia de siempre. Por eso os digo que no os fiéis de nada de lo que os diga. Así que continuaremos monitoreando, sí, sí, monitorea, monitorea. Y aquí viene lo bueno que es el tema de Sentry. Además, con respecto a Sentry, como se mencionó en el aviso anterior, todavía estamos discutiendo ajustes y mejoras. Así que espere más anuncios. O sea que después de todos estos días que llevan hablando diciendo lo de Sentry, todavía están discutiendo los ajustes y mejoras. ¿Qué ajustes y qué mejoras, eh, tío? Es tan fácil y tan sencillo. Como eliminar los cubos de fragmento para subir la equipación y colocar otra vez antimateria, como se ha hecho, eh, se lleva haciendo durante 5 años. ¿De acuerdo? Es tan fácil como eso. Y a toda la gente que ha gastado esos cubos de fragmento, se les devuelve eh, la cantidad gastada. Ya está, ni más ni menos. Fíjate qué sencillo y qué fácil. No hace falta que os peleéis entre vosotros, Netmable. No peleéis, no hay, que, no hay que pelearse, no hay que discutir ni los ajustes ni las mejoras. Es fácil y sencillo. Quita los putos cubos de fragmento y pon antimateria. Y si quieres dejar los fragmentos de cubo, me parece estupendo. Pero entonces en Jefe Mundial asegura un tanto por ciento de, eh, de fragmentos de cubo. Y no me toques los huevos y me pongas de 1 a 4 como en Jefe Null. Te pueden tocar de 1 a 4 fragmentos. No, no me toques las hue los huevos. Como mínimo, como mínimo, como mínimo, tendrían que ser 30 cubos de fragmento cósmico eh, diarios. Como mínimo, 30. 30 sería lo apropiado. 30 o 50. Porque. Tal y como estás sacando personajes T3, una cosa es eh, antiguamente que se sacaba un T3 al mes. Entonces que te pongan esa caída de fragmentos de 30 o 50 al día sería algo exagerado porque entonces la gente lo tendría demasiado fácil para subir los personajes. Pero hoy por hoy que tenemos 2 T3 al mes y 2 o 3 T2.5 al mes, además son 5 personajes que requieren de fragmentos de cubo cósmico, con lo cual... Por huevos, tienen que meterte una caída mucho más alta, porque el nivel de personaje que te requieren es excesiva. Así que se necesita también eh, muchos más fragmentos. Porque al fin y al cabo, so no dejan de ser materiales. Entonces, mmm, todos los materiales que se usan en este juego. Eh, tienes modalidades donde sacarlos. Pero de sacarlos asegurados: la antimateria, las plumas, eh, los cristales macrán eh, las piedras Nord del Caos etcétera 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 eh, las piedras de mandalay, las piedras de despertar, todos esos eh, esos materiales los usamos para subir a los personajes y tenemos una tasa de caída fija eh, te van a tocar sí o sí de acuerdo Entonces si los fragmentos de cubo es un material que se usa eh, también como el resto, tienen que tener obligado una tasa de caída fija, obligada. Nada de RNG te puede tocar o no. No, si el resto de materiales eh, tienes cada día, ¿por qué de este material no te lo van a dar? ¿Para qué? Para que así la gente compre tu paquete, vete a tomar por culo. Ya habrá gente que compre el paquete. Si quiere tener los cinco personajes que requieren de fragmento de, de cubo, ya lo comprarán. Pero el resto, dale la oportunidad de que puedan por lo menos subir a un personaje. No fastidies, ¿qué me estás contando? O sea, eh, ¿por qué ese a suerte? Llevo, mira, ayer hice cinco entradas y te lo juro por Dios, ayer y antes de ayer, y no me salió ni un puto cubo. No me salió ni un puto cubo. Pero ni uno. ¿Qué dices tú? Pero bueno, con lo bien que he estado yendo todos estos meses, este mes atrás, no he parado de sacar fragmentos de cubo continuamente y de repente sacan a Sentry. Y la tasa de caída me ha bajado en picado, pero en picado que es que no me sale ni uno. Sin salirme ni uno, ¿cómo cojones tú crees que yo puedo estar uh, subiendo personajes, cinco personajes que me saques que requieran de eso? Si es que no me cae ni, ni uno, tío, ni uno. Estaría obligado a tener uno, o sea, una tasa de caída fija obligatoria. Y no me vengas con jefe null de uno a cuatro, no, de uno a cuatro no. Me das cinco o, o diez. Eh, asegurados o sea me caen diez fijo punto y en cada jefe mundial o si no cinco ya está son eh, que son cinco jefes pues 25 veinticinco fragmentos al día asegurados que al menos la gente pueda farmear algo Luego, ya si quieres meterle RMG para que te toquen más de esos 25, pues me parece estupendo, pero al menos por una cantidad fija, como todo el resto de materiales. No puede ser que tú, tú Imaginaros que eh, le diera por decir que ahora, a partir de ahora, todos los materiales sean por RMG. Imaginar, te puede tocar antimateria no, o piedra no, sí o no, o cubos de fragmento, sí o no, o, o por fragmentos de, de polvo dimensional. Es eh, que si te lo juegas así, es que va a ser. ...imposible eh, subir a nadie en la puta vida. O sea, es que esto lo encuentro fatal. Y que todavía estén Sentry, liados, discutiendo... O sea, es que no hay nada que discutir. O quitas una cosa o implementas la otra, ya está. Ni más, ni menos. Eso sí, para esto te puedes tirar días sin, sin pronunciarte. Y sin embargo, para cualquier mierda del juego... ...que es verdad, ¿eh? Cualquier puta mierda del juego... ...o cualquier cosa que esté en, en ventas... ...que haya fallado en algo, eso lo cambias... Eh, en menos de una hora ya lo tienes cambiado y ya lo tienes eh, bien puesto. Todo lo que sea eh, tema de compras, eso lo arreglas rapidito, porque a ti te interesa, porque es de lo que estás cobrando. Ahí eso sí que lo arreglas rápido. Ahora, cosas importantes como estas, estas no, estas todavía estamos discutiendo. ¿Vos ¿Pues cuánto tenéis que discutir, qué parte es la que no habéis entendido que la gente no quiere fragmentos de cubo. Y si estás discutiendo tanto, es porque quieres dejarlo de los fragmentos de cubo, pero a cambio quieres hacer algo y estáis viendo a ver qué se puede hacer. Pero que no seáis cabezones, que lo quitéis de una puta vez. Que lo quitéis o si no, ponéis eh, fragmentos de cubo diarios eh, asegurados. Y vuelvo a repetir: ni, no uno, dos o tres o cuatro. No. Algo de verdad, algo y sin RNG. ¿De acuerdo? O quitas eso o implementas lo otro. No hay más. O sea que tampoco tienes ni de, que discutir ni, ni que inventar la pólvora. Esto es muy fácil. O quitas lo de los fragmentos de cubo o implementas más fragmentos de cubo. Ya está tan difícil no creo que sea no hay que ser ninguna eminencia ni ingeniero aeronáutico para llegar a esta conclusión así que no pienses tanto que como decía mi padre pensada larga cagada corta o sea el que mucho piensa luego mucho la caga así que no hace falta que pienses tanto es muy fácil y muy sencillo no hace falta que te compliquen la vida quitas una cosa o implementas la otra ya está fíjate fíjate que te estoy dando la solución Fácil, sencilla y eficaz. Y sin cobrarte ni un duro. ¿eh? Te estoy haciendo un asesor y sin cobrarte un duro. Así que eh, toma nota que... Que bueno. Bueno, pero es que ya os digo que... Algo... Ya verás tú como que el resultado... El resultado ya os digo que no nos va a gustar. Porque ya verás cómo van a hacer una de las suyas. Es que me lo estoy viendo venir. Porque es que me lo veo venir. Bueno. Las recompensas aumentadas se aplicarán hasta la próxima actualización a mediados de diciembre. Se anunciarán más detalles a través de avisos futuros. Esto de las recompensas aumentadas se aplicarán hasta la próxima actualización. Quiero pensar que lo de las recompensas aumentadas se empezarán a aplicar a partir de la próxima actualización, no que solo serán durante esta actualización. Quiero pensar que es la traducción de, de la página que lo ha dicho así. Pero bueno, no voy a decir nada sobre esto porque como no lo sé seguro, vamos a esperar a ver lo que dicen los tarados de Netmable. Continuaremos discutiendo formas de ayudar a facilitar la mejora y el crecimiento de los héroes y haremos todo lo posible para reflejar las opiniones de nuestros agentes. Esto, esto es acojonante. Continuaremos discutiendo formas de ayudar a facilitar la mejora y el crecimiento de los héroes. Eh, si no, vuelvo a repetir que no tenéis que discutir nada simplemente escuchar a la base de jugadores y ahí tenéis la respuesta y luego ya ahí si queréis aplicar alguna compra pues fantástico pero si la solución te la están dando cada puñetero día lo que pasa es que te lo estás pasando por el arco del triunfo todo lo que te están diciendo las opiniones de los jugadores te la estás pasando por los huevos ni más ni menos así que déjate de decir que estás discutiendo para echar una mano echar una mano que al cuello a ver si te puedes no puedes estrangular el juego, porque eso es lo que estás haciendo. Pero bueno, yo ya eh, lo que os dije con el mable mmm, ya no me sorprende nada porque es que es lo mismo de siempre. Así que para todos aquellos que estaban esperando eh, que esta semana dijeran algo de Sentry, pues nada, a seguir esperando que se ve que los chicos todavía están discutiendo. Todavía se, todavía se ve que después de todos los insultos y toda la mierda que le han echado, todavía no saben qué pueden hacer con Sentry. Eh, en fin. Netmable, ¿qué os puedo decir? Si sí, ya está todo dicho, con decir netmable ya está, ya está todo dicho. Cagada tras cagada, pero bueno, pues nada, esperaremos a ver eh, qué es lo que se le ocurre, esa brillante idea, para poder exprimir un poquito más a la base de jugadores. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta, ya sabéis, eh, dejármelo abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.